Yo soy Francesca, trabajo en la red de bibliotecas del Gobierno Vasco y desde la red, bueno, las bibliotecas son un servicio público más, ¿no? Pues como las basuras, la medicina, las universidades. Entonces, ¿qué trabajamos? Pues para la ciudadanía, ¿y qué se ofrece? Pues es educación, ocio, información y cultura. Nosotros somos, como en las públicas, más de 500 profesionales trabajando ya en red entre nosotros desde hace tiempo, y desde el 2010 que nos lanzamos a lo que es las nuevas tecnologías. Bueno, nosotros somos de por sí un sector muy influenciado por las tecnologías de la comunicación. Tenemos que estar siempre un poco como en la cresta de la ola y siempre intentando dominar. Pues que sale Facebook, que sale Twitter. O sea, al final también esto nos causa casi un verdadero estrés porque, claro, esto necesita tiempo de formación y una adaptación, ¿no? Os pongo sin más, bueno, os he dicho que somos por una parte un colectivo de más de 500 profesionales que se gestionan desde con cuatro personas y a los que les damos respuestas en la medida que podemos, técnicas, etc. Y luego tenemos un proyecto que es Caceta Liburutegiarekin, que es Conéctate con la biblioteca y que es dirigido a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía lleva a las bibliotecas presencialmente, pero también sabemos que la gente, el mundo, se mueve hoy en redes, en internet, y nosotros teníamos que estar allí. ¿Qué hicimos lo primero? Con un proyecto financiado por Euskadi, Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, hemos formado a los bibliotecarios de la red en herramientas 2.0 y en tecnologías y cómo publicar en internet. Como todo proyecto que se precie, lo veréis en las redes y demás, que creamos un wiki. Esta parte que os enseño es el wiki. Cuando lo hicimos, bueno, empezamos en febrero del 2010, a mí me daba un miedo horroroso porque esto de la participación decíamos, pero la gente participará, claro. Entonces lo que hemos conseguido a través de este wiki es poner, primero poníamos, bueno, pues las redes sociales, tal, ahí poníamos los contenidos de los cursos que íbamos haciendo, de modo que poníamos, además de los enlaces, pues toda la gente en el grupo de discusión puede aportar todas sus dudas y la misma, nosotros mismos se las vamos respondiendo. Con lo cual, esta es nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Como veis, bueno, pues tenemos un apartado que es proyectos. Bueno, dentro del plan de formación lo más importante era que cada biblioteca hiciera su propio proyecto, para que no fuera que tú aprendes y luego se te olvida todo, sino que ya creas y vamos formando red. Entonces aquí lo mismo, pues todos escribieron sus proyectos, se comunicaban, es que no os lo voy a enseñar nada así por el tiempo. Ahora que estamos trabajando, la última etapa colaborativa es una plataforma de blogs en WordPress para todas las bibliotecas de la red. Lo más impactante, lo más es cómo bibliotecas pequeñas, con poca dedicación, gente que no sabía nada, ha dado un salto tan cualitativo y cuantitativo que están superando a las grandes. Y ellos mismos se sienten cada vez mejor y la verdad es que es una gozada. Os voy a enseñar solo, por ejemplo, como decía, este lo del clic de en el WordPress. Como no hay ratón ni. Si abrieron el WordPress. Bueno, pues para que veáis, como este es el proyecto en el que estamos trabajando ahora. Bueno, 317 preguntas. O sea, si vamos abriendo. O sea, esto también os lo explico por, cuando hablaban antes de política 2.0 y participación. O sea, la potencialidad de la red es que es increíble. Tenemos 317 preguntas que ha hecho la gente, bueno, preguntas y respuestas sobre problemas de WordPress. ¿Qué pasa? Que uno abre el grupo, uno abre la pregunta, bueno, tienes ahí quién la va respondiendo, hay diversas respuestas y luego qué interés demuestra, porque hay preguntas, hay unas que ya tienen 147 vistas, o sea, 147 personas han ido a ver esto porque seguramente les pasaba el mismo problema que a la persona que puso, pues, ¿cómo se hace el post en tal? Bueno, pues nuestro paso, ¿por qué venimos a Translab? Porque se iban a debatir proyectos de participación ciudadana. Nosotros creemos que la biblioteca siempre es el primer pilar, ¿no? El primer peldaño
hacia de la ciudadanía hacia la información. Cuanto más informado estás, mejor para participar. Y bueno, queríamos crear sinergias, porque trabajamos la diversidad, vamos a hablar con los de Goyan y demás, y bueno, pues también con X colectivos que tengamos energías y posibilidad de participar, pues iremos participando. Y también para que nos conozcáis y sepáis qué hacemos y qué trabajamos. Gracias.